Informa Daniel Galotto para Nacido en Avellaneda. El rector de la UNDAT, Universidad Nacional de Avellaneda, ingeniero Jorge Calzoni, visitó las fábricas del Polo Productivo Social de la Universidad Nacional de La Plata. La misma busca replicar su fábrica de alimentos en otras unidades académicas del país. Fernando Tauber, junto a las autoridades en el Polo Productivo Social. El vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, recorrió, junto al rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, ingeniero Jorge Calzoni, las fábricas del Polo Productivo Social de la Casa de Estudios Platense. La visita del funcionario se enmarca en la iniciativa de la Universidad Nacional de La Plata en replicar estos modelos productivos en distintas instituciones de educación superior de todo el país. Los funcionarios visitaron el predio donde funcionan la planta de alimentos deshidratados y el centro de la madera de la Universidad Nacional de La Plata. Con información gentileza del diario Hoy de La Plata, comentó Daniel Galotto para Nacido en Avellaneda.